comentarles que la actividad se va a llevar a cabo en el Salón Municipal de Zacatepec San Marcos y la fecha del 28 al 31 de mayo en horarios de 8 a 10 de la mañana. A continuación, cedo la palabra a mi compañero que les va a proporcionar las instrucciones participantes y la final. Muchas gracias. Vamos a dar información con respecto a las instituciones en que estarán aquí en la jornada de 2020 de mayo. Tenemos a CDF Policiaco, tenemos a RENAP, tenemos a Educación Vial, tenemos a Estudar, tenemos a CEN, tenemos también confirmado a CIME, tenemos confirmado a reiterar mi agradecimiento a todas las personas.
Nos encontramos con el licenciado Carlos Domingo. Licenciado, ¿a cuántas personas estará beneficiando el programa de los servicios integrados al municipio de Zipacapa, ya que es la segunda vez que se está realizando este tipo de evento que se hace aquí en Zipacapa? La invitación es para todos nuestros vecinos en general, no hay limitación. Ahí tal como se dio a conocer el listado de instituciones que vienen con los servicios, idealmente para nosotros sería bueno que vinieran todos los que necesiten hacer algún trámite relacionado a lo que ya se mencionó. No hay limitación, pueden venir cuantos vecinos puedan y necesiten de los servicios. Licenciado, ¿cuál es el beneficio para la población al prestar estos tipos de servicios? Pues en realidad lo que viene a favorecer son los costos o los gastos que generalmente se hacen para viajar a las cabeceras departamentales. La idea es acercar esos servicios para que nuestros vecinos tengan la oportunidad, porque a veces las limitantes son el tiempo o los recursos económicos para poder salir a hacer algún tipo de trámite de estos en las cabeceras departamentales. Ese es el objetivo. Una invitación para todos nuestros vecinos del municipio de Zipacapa. Claro que sí. La invitación muy especial a todos nuestros vecinos y vecinas que necesiten hacer algún tipo de trámite, que vengan. Vamos a estar ahí con esos servicios durante una semana y esperamos que se acerquen para poder resolver ahí algún tipo de problemas que tengan de acuerdo a las instituciones que nos van a visitar. Licenciado, es muy importante esto de los beneficios de antecedentes policíacos, que ahora que tenemos el servicio también de antecedentes penales en línea, y la invitación para todos los jóvenes que estarán tramitando antecedentes policíacos acá en el municipio. Es correcto, la verdad es que son documentos indispensables para realizar algún tipo de trámite y pues se les invita a todos para el tema de antecedentes policíacos, que hay que acudir, como decía, a las cabeceras departamentales, que se acerquen acá, ahí van a tener ese servicio a la mano. Y pues ya, como lo decías, el tema de los antecedentes penales ya ahora es en línea. También para aquellas personas que no tienen la oportunidad de poder descargar esos documentos, aquí en la municipalidad, en la Secretaría Municipal, con todo gusto podemos apoyarlos. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Domingo. A ustedes gracias, que tengan buen día. Nos encontramos con el representante de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Bueno, es por segunda vez que se está prestando los servicios acá en el municipio de Zipacapa. Así es. Quiero contarles que el año pasado, por primera vez, se presentó esta actividad en este municipio de Zipacapa y fue un gran éxito. Es por eso que se volvieron a realizar las gestiones, gracias a la buena voluntad del señor alcalde y las autoridades del gobierno central. Se está pudiendo otra vez gestionar esta jornada para las fechas comprendidas del 28 al 31 de mayo de este mes, del año 2019. Martes 28 de mayo al viernes 31 de mayo, en horarios comprendidos de 8 a 4 de la tarde. Así es, esta jornada va enfocada a beneficiar no solo al municipio, a la población de Zipacapa, sino que también a los municipios aledaños. Entonces, hacemos una invitación a todas las personas que necesiten hacer trámites o más bien que tengan necesidad de refuerzos en salud. Vamos a contar con una móvil que va a estar aquí prestando sus servicios, ya sea de vacunación y temas preventivos en salud, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Luis Juárez, que también nos brindará información de los servicios integrados que estarán acá en nuestro municipio de Zipacapa. Así es que la información a nuestra población en general. Muy buenos días tengan todos. Vamos a dar información con respecto a las instituciones que van a brindar sus servicios acá en lo que es la jornada móvil de servicios integrados.
a realizarse el día 28 al 31 de mayo de 2019. Tenemos lo que es INTECAP, antecedentes policíacos, RENAP, educación vial. Tenemos también a Ministerio de Salud, pues trayendo una móvil con clínica móvil, ¿verdad? También tenemos a lo que es INGUAT, tenemos lo que es OSEP, tenemos también confirmado lo que es MIPYME, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Lo que es capacitación para empresarios. Tenemos también el Ministerio de Ambiente, que dará información con respecto al cambio climático. Igualmente, pues tenemos pendiente lo que es pasaportes, o sea, migración, ¿verdad? Que estarán confirmando esta semana para que traigan sus servicios acá al municipio de Zipacapa, departamento de San Marcos. Básicamente, esa sería la información. Hemos finalizado la conferencia de prensa conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y el señor alcalde municipal, licenciado Carlos Domingo. Pues así de esta forma finalizamos. Y muchísimas gracias a nuestros amigos que están ahí pendientes con nuestro canal de Zipa TV, Canal 14. Estuvo con nosotros el famoso Kikín Enrique Bautista y su amigo y servidor Ángel Cruz López.